detalle del adorno nos presenta un estilo sevillano, donde se logra presenciar la representación de la Santa Cena. Al frente del anda se observa un medallón con el significado "Seré yo, Señor". Seguidamente se logra observar los 12 discípulos sentados frente a una mesa junto a varios símbolos que representan el mensaje bíblico. En la parte de atrás, sobre un sagrario bellamente decorado, se observa la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros Infantil, culminando con el significado "Institución de la Eucaristía". Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: "En verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar". Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: "¿Seré yo, Señor?". Él contestó: "El que me va a entregar es uno de los 12 que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que se entrega al Hijo del Hombre. ¿Sería mejor para él no haber nacido?". Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: "¿Seré yo acaso un maestro?". Jesús respondió: "Tú lo has dicho". Mientras comía, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: "Tomen y coman, esto es mi cuerpo". Después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó diciendo: "Beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepas hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre". Este es el mensaje que la Hermandad de Jesús Infantil de la Cuasi Parroquia de Santa Lucía, Mipas Altas, nos presenta en este tercer domingo de Cuaresma. Narro para ustedes Sheila García, somos Star Channel Zacatepeques.
Thank you.